Bienvenidos nuevamente al programa El Baúl de los Recuerdos. Hoy nos acompaña Don Humberto, un hombre con sus historias de vida, anécdotas, nos harán pasar un rato muy agradable. Yo fui nacido en Betulia, en una finca que se llama La Valdivia. Bueno, cuando mi mamá se casó, ya me tenía a mí de brazos. Diré, es cierto, cuando mi mamá se casó, ya me tenía a mí de brazos. Pero de otro señor, que yo ni conocí el papá siquiera. Entonces, ya nos vinimos a vivir aquí a Moravia. Ya nos vinimos a vivir aquí en Moravia y entonces de la edad más o menos de 4 años me mandó mi mamá para la vereda del Pavón, ahí en el puente Pavón, ahí arribita, una finca donde una tía mía, porque el padrastro no me quería, entonces me mandó para allá, la tía mía me llevó para allá. Entonces yo diario salía a un filo que ahí de la casa salía a un filo a llorar, a llamar a mi mamá. Y llame a mi mamá y llore, poco tendido. Bueno, entonces la tía mía me llevaba a, cuando ya tenía por ahí como más o menos 5 años de edad o 5 años y medio, me llevaba a estudiar a la concentración. Pero eso quedaba aquí al otro lado del río. Y había que pasar un puente colgante, ¿cierto? Entonces, ella me pasaba, me echaba el fiambrecito, me pasaba, me llevaba hasta la escuela. Y de allá para acá había una señora que me traía por debajo, al puente Pavón, ahí vivía la señora entonces de puente. Y entonces la señora me mandaba por ese camino para arriba solo, y ya yo era capaz de irme solo hasta la casa. Entonces, una vez, la tía mía toda confundida porque yo no aparecía. Entonces se vino al encuentro mío donde yo me venía. Entonces así en una puerta de golpe, había un palo de chocho grande. Palo de chocho. De los chochos que eran rojitos y negritos. Y había un poco ahí. Cuando yo llego a la puerta de golpe había un muchachito. Caramado encima de la puerta de golpe. De sombrerito y caña. Y entonces yo le dije, hombre, ¿qué más, hombre? Y nos saludamos y todo eso. Yo me acuerdo de todo eso. Y entonces le dije, yo jugamos chochos. Entonces nos pusimos a jugar chochos, él y yo. Hicimos un arroyuelo y me pusimos a jugar chochos. Con los chichos más grandes pipiaba. Cuando en esa venía la hija mía, le dije, mijo, camine pues a ver, no estoy jugando aquí. Le dije, no, a ver este muchachito, ¿por qué me buscamos si voy a tener que ir por usted, hombre? Y ¿sabe qué notaba yo? El muchachito con que yo estaba jugando. Que los garretes eran de para adelante y los dedos fue de para atrás. Eso es lo único que yo le notaba a él. Cuando va acercando la hija mía, venga, mijo, por Dios, ¿usted qué está haciendo con el duende ahí, hombre? ¿Eh? Y a mí mismo llegó el muchachito, llegó y se encaramó a la puerta y le dije, tía, yo tengo dientes. Le mostraba los dientes. Yo tengo dientes. Oiga, y me camine a ver, mijo, por Dios, ¿usted cómo se le ocurre jugar con el duende aquí? Y yo, no, tía, yo qué iba a saber. Y el duende enamorado de mí. Y entonces me llevó para la casa. Y por las tardes iba a dar junto en la casa a jugar conmigo. Me tiraba a pelotear por una barranca y era a las carcajadas. ¿Y sabe cómo vinieron a ahuyentar el duende de Adán? El tío mío Lotario le tocaba tiple. Yo tenía que dormir al medio de todos, que no lo aguantaba. Entonces el tío mío le tocaba tiple y se ahuyentó llorando. Se ahuyentó llorando y no volvió. No. Jugué por ahí más o menos para un mes, más o menos.
pero la tía mía no se daba cuenta. Cuando se daba cuenta era porque ya estaba, ya yo estaba vuelto nada de barrito, porque no haría y no gozar conmigo. Entonces ya la tía mía, ya cuando ahuyentaron el duende, tenía unos araos así para la vega del río. Entonces me mandaban a pajarear. A pajarear, pues, a espantar los pájaros, ¿cierto? Entonces me consiguieron cabuchera, en ese tiempo yo usaba cabuchera, una jíquera, y yo iba al río y recogía piedras para la cabuchera. Y me despachaban por la mañana, con la jiquerita, con el viambre, con el desayuno y el almuerzo. ¿Y sabes qué hacía yo? Me iba y colocaba una guauda larga, pero en la punta de la guauda ponía la camisa mía que reventeara así. La ponía encima. ¿Ya qué hacía yo? Ponía eso ahí. Entonces, los pájaros veían eso así, entonces no llegaban. Y yo me acostaba a dormir. Almorzaba y ya por la tarde, cuando ahí como las 3:30, 4, me iba a arrancar para la casa. Y dije, ¿qué hubo, mío? ¿Cómo le fue? Le dije, no arrimo ningún pájaro. No era que yo le tenía la trampa. Bueno, entonces, ella me mandaba por el ganado para ordeñarlo. Yo le sacaba la leche que llaman calostra para hacer que Manuelucho, que llaman, o perruña, que llamaban. Había muchas gallinas. Nos íbamos con unos canastros así de fique, me los traían aquí atrás, unos canastricos más o menos en forma, como al porte, al modo mío, al porte mío. Nos íbamos para esas petaqueras a coger petaco maduro. Y nos encontramos las culebras. Las culebras verdes, jueteadoras que llaman, unas corras largototas. Y me dijo, ay, mijo, por Dios, camine, que vienen esas culebras por donde usted, ¿y sabe por qué venían por donde mí? Como yo llevaba guineo maduro para comer, y las culebras no pueden sentir el olor a guineo porque se viene. Para comer les gusta el guineo maduro. Entonces ya cogíamos el frío, ya nos venía. Por ahí como de la edad de 6 años más o menos, sí, más o menos 6 años. Decía la tía mía y mi mamita Crisel, que los tengan en nuestra casa. ¡Ay, mija! Póngase las pilas a servirle el almuerzo al judío errante, que ya viene. Y yo, ¿cómo así? Mamá, por Dios, que viene el judío errante, le dije, sí. Y era la única manera para ahuyentarlo. Le ponían, encima de la mesa le ponían el plato, con la cuchara y todo. Y él llegaba y se sentía andando, porque por eso le decían el judío errante, pero no se veía. Cuando me lo pensó, se alzaba el plato con la cuchara y todo, se alzaba en el aire así. Su beberico era un espíritu. Y una vez nos fuimos por allá a pasear para arriba, para Santana arriba. Nos fuimos a pasear por allá la tía mía y yo. Y entonces nos cogió la noche. Nos cogía la noche por ahí bajando una cañada. Cuando unos gritos inmensos, que eso le quería reventar los oídos a uno, el gritón. Y entonces me dice la tía mía, mi hijo, y eran por ahí como las 8 de la noche, cuando bajamos por ahí, haciendo un verano muy bueno, sí. De la única manera, mijo, que nos salvamos del gritón, metámonos al medio del ganado, y había un poco de ganado ahí echado. Nos tuvimos que meter al medio de ese ganado para que esa cosa de fuera, y fue de la única manera. No, eso tiene que meterse uno aquí los dedos así, o ponerse alguna cosa en el oído, porque le revienta los tímpanos a uno. O sea, ese espíritu malo, eso grita muy fuerte. Ya nos íbamos a pescar al río y eso sacamos 15, 20 zabaletas con vara. Y llenamos una canastica que teníamos de pura zabaleta y las llevamos a la casa. Y las que llegaban vivas las tiramos a un tanque. Y todos los días comíamos zabaletas. Ay, no, pues cuando ha traído yo pescaba aquí. Ay, todavía me gusta pescar. Me voy a amanecer por ahí todo. Entonces ya yo me vine de allá
me trajeron como a la edad de 7, sí, después de la edad de 7, 8 años me trajeron de edad a vivir otra vez con mi mamá allá a Moravia. Y allí en el río había un cañaveral que se lo llevó el río. Y entonces yo me iba con una bisabuela que tenía, me iba a sacar leña al río cuando crecía, con unos garabatos. Veíamos que bajaba el tronco y cogíamos con el garabato y lo zampamos aquí a la orilla y lo tiramos afuera. Y sacamos los días y lo poníamos a cargar leña. Nosotros en ese tiempo vestíamos era pantalones corticos, descalzos o con quimba o cotiza. Eso en ese tiempo. Y el motilado, nosotros era, nos motilaban y nos dejaban aquí el copete. Copete aquí. Entonces una vez me mandaron, salí yo de la escuela, cuando me tocó estudiar aquí en la Cacique. Bueno, me largaron muy tarde, ya de la calle, tenía que ir por una leña al río. Y me cogió la noche y me fui para donde yo le digo, para el cañaveral, a traer leña. Cuando venía de Apaca ya estaba oscuro, venía con mi viaje y usted no ha visto quién era. Esas mangas para pasar de un alambrado y dar unos alzapiés. Entonces me puse a descansar en un alzapié cuando vi que salió un ternero blanco del cañaveral. ¿Y sabe cuál era lo raro que tenía ese ternero? Que se pasaba esos alambrados sin brincar. Eso se pasaba derecho. Le dije, no, esta no es conmigo. Y arranco. Dejé la leña, dejé todo. Oiga, ahí quedó la camisa pegada en un alambrado. Cuando llegué ahí a la calle, en una acera alta que hay, cuando una monja ahí sentada sin cabeza, con la túnica aquí y sin cabeza, le dije, ¿cómo? Y arranco por ahí para arriba. Y ahí yo llegué y me tiré a dar, había una ventana de madera verde. Y cuanto era la fuerza mía, yo le metí la pata de eso y me tiré a adentro. Cuando me dice mi mamá, ¿qué te pasó, mijo? Y yo, no, que me encontré una monja allí y me espantaron allí en el río, que esto y que lo otro. Y ay, mijo, por Dios, ahora hay mucho espíritu malo. Que usted, como le ocurre, ya recuerda la noche. Bueno, en ese tiempo, ahí en la plaza de mercado, eso era una plaza de toros. Era una plaza de toros ahí. Y entonces nosotros nos íbamos para unas galleras abajo, en Canta Claro. Y subíamos por ahí, por toda la ronda para arriba, ya cuando nos salíamos ya tarde de la noche. Y entonces volteamos por aquí por la capilla, cuando una monja ahí en toda la puerta, ve así parada, pero sin cabeza. Y arrancamos a la lata, le dije. Era una cosa muy horrible. Cuando menos pensábamos, nosotros nos acostábamos, por ejemplo, en tiempo y ánimas, que decían que las ánimas salían y que todo eso. Y nos acostábamos cuando tarde en la noche sentíamos que pasaba una carreta por toda la calle, como tirando piedras para los lados y eso pasaba asombrado. Y nos asomamos y por ningún lado, carreta por ningún lado. Cuando menos pensaba, cuando me salí yo así para jueguitos, que a ver, es que la carreta, porque uno muchacho es muy novelero. Cuando así en toda la esquina, cuando un caballo grande, negro, echando como chispas por el hocico. Y le digo yo a mi mamá, vea, arrómate y verés. Ay, mi hijo, ese es el diablo, camine a ver. Y ahí mismo conmigo para él. Y cuando yo estaba estudiando aquí en la Cacique, que me tocó con don Hernán Vázquez Duque, con el disjunto, yo estudié con él en tercero C, ¿cierto? Y me tocó estudiar también con un maestro que le decían don Néstor, que le decían por apodo, le decían trompellanta. Y entonces yo llegaba tarde al estudio, por la tarde, porque no era jornada continua, de 7 a 12 del día, y de 1 a 5 de la tarde. Entonces por la tarde yo tenía que salir de la escuela a mediodía, irme por un viaje de leña, como les cuento, traerlo a la casa, almorzar
y arrancar. Yo era con los cuadernitos en la mano, que no ni portalibros habían en ese tiempo, ni bolsos. Y de pantalones corticos y de cotizas, ¿cierto? Y entonces yo llegué a la escuela y toqué la puerta. Cuando me dice el señor Don Etro, el profesor, le dijo, ¿qué son esas obras de venir? No, era que estaba trayendo una leña y me cogió la tarde. Entonces caminé a ver y vi que le echó mano a una regla de esas de madera así larga. Y entonces me dijo, este man me va a cascar. Y entonces me dijo, vea, ponga la mano. Y entonces él, en el pupitre de él, ¿cierto? Entonces él llegó y puso la mano aquí en el pupitre. Aquí la mano, él aquí cogió la regla aquí. Y entonces me dijo, ponga la mano. Entonces yo le puse la mano al frente de la mano de él. Y saca el amparo para pegármelo en la mano. Y me dijo, llegué y le quité la mano y me lo pegó él. Y sale detrás de mí, oiga, ese hombre buscado, que porque él... ¿Y sabías dónde lo hice correr? Hasta el río, me le tiré al otro lado del río, hasta el río se corre y me mandaron a llamar a mi mamá y hasta el berriondo, que yo esto y que lo otro. Y le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Dice que porque llega tarde lo van a coger a regla. Y ese muchacho es muy malo, le dijo la mamá. El muchacho al que la jales, téngalo por seguro que ahí la tiene. Una vez se levantó mi mamá despachara al padrastro mío que iba a ir a trabajar, y entonces yo tenía como daño de estómago, y entonces yo por salir más ligero me levanté y me fui al solar a hacerme al solar debajo de un palo de cabello. Cuando siento esas matas de plátano sacudiéndose y un ventarrón horrible. Cuando veo una cosa como un mico trepándose de mata a mata, y arranco yo a toda vida. Entonces le digo a mi mamá, venga. Le digo, ¿qué pasa, mijo? Vea, ahí en el solar, ahí como un mico y eso, un ventarrón horrible. Ay, mijo, camine para acá, mijo, por Dios, que ese es el diablo, camine, mijo, por Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted levantarse hasta ahora? Yo, ¿cómo no lo vi? Y yo, mamá, cuando ella que dijo, ay, mijo, güey, entre para adentro. Cuando lo vio parado en toda la porreta, el diablo lo vio ahí parado. Y en ese tiempo, cuando uno no le decía a la mamá, aparecía el diablo. Madrugaba a carretera aquí a la Plaza de Mercado cuando era abajo. Una carreta, a sacar toldos, a cargarle mercado a esas señoras ricas. Y entonces a mí me gustaba cargarles el mercado porque me dan hasta desayuno y todo. Y ganaba buena platica. Y ¿sabes para qué madrugaba yo diario a las 3 de la mañana a carretear? Porque yo tenía que entrar la comidita a la casa. Porque en ese tiempo el padrastro mío Rewin nos dejó a todos chiquitos nos dejó. Y era lo que yo pudiera entrar. Y cuando quería esa baleta, en esos caños, hace muchos años, en esos caños, me iba con un costal. Me cogía 15, 20 zabaletas, pero zabaletas hacía en esos caños, vea, unas cosas así, vea. Ahí junto en la plaza de mercado, ahí salía el diablo. Ahí una vez a un muchacho que comenzó a zapatearle a la mamá, se lo estaba tragando en la tierra. Ahí esa casa antigua que hay ahí. Se lo estaba tragando en la tierra porque bueno, pues el cura, pero ya iba aquí, vea. Y si no, se lo había tragado en la tierra. Oiga, y eso quedó pasado cuando ya vino el cura y sacaron el muchacho de ahí. Eso quedó pasado, azufre todo. El diablo. No, él lo sacaron, él comenzó a hundirse para abajo, a hundirse. Entonces, viendo la mamá que ya iba para abajo, que no era capaz de sacar, entonces tuvieron que llamar al cura. Entonces, fue la única manera que lo venían a rescatar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de dónde era el rancho primero. De Fernando Adá, el rancho que primero era, ellos tocaban con música de orquesta, que los antillanos, no sé qué vaina. Bueno, entonces una vez en un noviembre más o menos, como en estos tiempos, eso fue un sábado que siempre iba gentecita y uno no necesitaba llevar pareja porque ya encontraba pareja. En ese tiempo.
Entonces me fui yo con un muchacho, con el difunto Zavala, que era compañero mío de infancia. Éramos viciosos, nosotros éramos la más atravesada que un verbo. Y nos fuimos a bailar al rancho. Entonces llegamos allá, cuando sí las parejas hay. Nos bailamos. Y le dije yo a la otra, bailamos. Le dije, bailemos. Pusimos a bailar, terminamos de bailar. Nos sentamos en una mesa, pedimos un servicio y así al frente había un muchacho sin pareja. Y le digo, John, ¿por qué no consigues pues pareja, hermano? Y le dije, no estoy esperando que entre alguna, pues en verdad no había ya. Cuando en el que estaba apareciendo una muchacha de lo más de bonita, pelilarga, vestida de blanco, muy bonita, pero la bellera. Y le dije, ahí le llegó. Y ahí mismo llegó y le salió, le dijo, bailamos, señorita. Y ahí mismo pusieron a bailar. La invitó a un servicio y todo eso. Entonces así cuando en el intermedio del baile, cuando le dice ella a él, con permiso yo voy al baño. Ah, no bien pueda. Entonces nos acerca y nos dice, oiga, hombre, ¿sabe qué le noto yo a esa muchacha? Una cosa rara. ¿Por qué, hombre? Le toca uno la mano y es fría, fría, fría. Pues era porque está haciendo mucho frío, en verdad estaba cayendo agua y todo. Me dijo, no, eso porque está haciendo frío. Siguieron bailando ahí, dele, cuando en esa le dice ella, ¿me lleva a la casa? Ah, no, con gusto, yo la llevo a la casa. Y la casa de ella era yendo para la quebradita, una casa de tapia que hay ahí, ahí era la casa de ella. Y entonces le dice ella, ¿me puede prestar la chaqueta que tengo mucho frío? Está haciendo como frío. Y yo, sí, con mi gusto, yo le presto la chaqueta y se fue con ella. Que creo que hasta le chupó trompa hasta por el camino y todo, pero que la sentía muy fría. Y que llegaron a la casa, mejor dicho, de donde queda esa esquina de donde voltean los carros, en la última lágrima, donde voltean los carros. Bueno, ella como que tenía llaves y todo, y entonces esas llaves son de esas grandes así. Pasó por ahí y abrió la puerta. Y le dije, bueno, entonces, tengo mucho frío. ¿Usted no, por qué no viene mañana por la chaqueta? Ah, bueno, cómo no, que esto y que el otro, y se despidieron de pico y todo eso. Entonces, al otro día fui el muchacho, se despidieron. Cuando llegó al rancho y nos dice, hombre, le dijimos, ¿cómo le fue con la muchacha? Le dije, hombre, muy bonita y todo eso, pero esa muchacha era muy fría y el berraco. Y la chaqueta, hermano, le dije, no, ella me dijo que fuera mañana por ella, ya no, entonces ya listo, ya haga de cuenta que consiguió novia. Y, bueno, y al otro día fue por la chaqueta, tocó la puerta, cuando le salió una señora, como la mamá de ella. Ah, mire, jovencito, ¿qué necesita? Mío, mire, que yo anoche vine con la hija suya, de allá del rancho del bailadero y vine a traerla. Y ella me quedó con una chaqueta y me dijo que viniera hoy por ella. Y dije, pero la hija mía. Pero es que la hija mía hace como 2 años murió, hombre. La hija mía hace 2 años que murió. Le dije, no, que usted me está negando, se me van a robar la chaqueta. Me está negando, me la está negando. Le dije, yo no le estoy negando nada a mí. Camine dentro a la sala de ella, a la pieza de ella. Y yo le muestro la fotografía de ella a ver si es ella. Entonces entraron y le dije, vea, esa es. Mi hijo precisamente hace 2 años que murió. Y el muchacho me dijo, no, ¿cómo me van a hacer esa, mi hombre? Y entonces la chaqueta se perdió, pues. Y su hija por ningún lado. Le dije, mire, nosotros no le vamos a robar chaqueta ni le vamos a robar nada. Camine, vamos al cementerio, yo le muestro dónde está enterrada. Ah, no, vámonos. El muchacho todavía engreído, pues, que la estaban haciendo. Entonces llegaron a edad, cuando iban llegando a edad, estaba enterrada desde el Cristo para acá. Cuando iban llegando a él, dice, mijo, usted venía por una chaqueta. Mijo, sí. Mire la chaqueta guindando en la tumba, ya, esa es la chaqueta. Le dije, claro, esa es la chaqueta mía. Camine y arrimémonos. Cuando presionó, no, esa es la chaqueta mía. Y ahí mismo la mamá se la bajó y cuando se la bajó, que se la entregó, ahí mismo cayó como un polín a mí. Cayó ahí desmayado y la señora también desmayada, también ahí viéndole la cuestión a ella. La señora se paró, pero él no se paraba, él tuvo que ir a,
ir a traer este médico, no es qué vaina, para que lo volvieran. Pero el muchacho murió como a los 6 meses murió. Cuando eso trabaja yo en Nanorí, en un punto que le dicen Villa Fátima. Ahí junto del campamento, hay una casa toda hecha de piedra, que la hicieron los mineros, toda hecha de piedra, toda. De 2 pisos hecha de piedra. Y ahí en el lago, y ahí casi a todo un lado del lago donde sacaron la mina, un lago grandototo. Yo me iba con una olla de esas de aluminio y un guaral y lombrices, o sea, cáñamo. Me ponía a pescar ahí y llenaba esa olla de pura sardina así, vea. Y me llevaba todo eso para la casa. Bueno, cuando eso fue como un sábado, al lunes ya nos tocaba trabajar. Estaba yo pues ahí de la edad de 16 años más o menos, cuando eso. Entonces ya nos fuimos a trabajar a la carretera y entonces estábamos haciendo una obra ahí. Y ya llevaban los desayunos en unos carros que le decían Pover. Unos carros que le dicen Pover. Nos traían los desayunos, los almuerzos y todo eso. Cuando me dice el padrastro mío, mi hijo, venga a ver. Vámonos para allí para que desayunemos allí, que ya viene el desayuno. Entonces, hacia el frente había una escuela con mucho jardín, hacia el frentecito, mucho jardín. Entonces, nosotros nos pusimos a desayunar ahí al frente de esa escuela. Cuando me pongo yo a observar a ese jardín, ahí había una muchachita barriendo, y barre el jardín. Y yo veía como una roca que la cogía de aquí y la tiraba al suelo. La muchachita se paraba y volvía, le echaba mano aquí, ¡ran! Cuando le digo yo al viejo, le digo, viejo, mire, vea, hay una cosa rara, vea, hay una soga que le echa mano a esa muchachita y aquí la tira al suelo, la niña se para y vuelve y la coge y vuelve a la tira al suelo. ¡Ay, mijo! Eso es una culebra. Y nos fuimos, como 3 trabajadores para allá. Cuando llegamos a donde la niña estaba toda vaciadita en sangre por todos los poros, por el cabello, hasta por la nariz se le venía la sangrecita. ¿Y sabe qué era? Una culebra, una X barcina. Ya es que es negra barrina, así estoy gruesor. Cuando llegamos a la encontramos enrollada. Había descargado todo el hijo de perra veneno, esa hijo de máquina. Y ahí mismo alzamos la niña en una volqueta. Y la llevamos a Norí. Y llegando a Norí murió la niña. Y llevamos la culebra en toda en ese volcón. Que yo maté culebras a la lata. Yo maté culebras en Quidó. No, yo por toda parte maté yo culebras. Y no me picaban. A mí me vino a picar una lombriz aquí en Betulia cogiendo café, me vino en la finca pues del suegro mío, cogiendo yo el primer palo, un palo rojito de café, y yo cogí embelesado cuando sentí una cosa que como que me churró, como un jincón. Yo no le paré bolas cuando siento como esa mano como tiesa, como con desaliento. Cuando le dije, mire, ¿qué pasa? Cuando me pongo a mirar a ver si era alguna mata de rascada, era una tuna, cuando veo ese animal así para volverme a echar mano. Le dije, hombre, compañero, camine a ver, hombre. Le dijo, ¿qué pasa? Me picó una culebra, hombre. Y dijo, ¿qué culebra? Ahí mismo arrancó y dije, vino a ver. No, es que es una pató. Camine a ver, yo lo ligo. Entonces cogieron un pañuelo y me ligaron aquí ligero. Esas manos se me puso como un banco. Me sacaron las 2 vainillas. Las 2 vainillas pues, del colmillo de la perra. Y la cabeza de ese animal era como la cabeza de un sapo. Así de este porte, la cabeza como un sapo. Y ese animal se ponía el color donde estaba. Por ejemplo, ahí donde estaba se ponía como rojiza. No era puro cabello. Entonces, ¿qué hizo el suegro mío? Ensillarme un macho, mandarme con un hijo de él hasta abajo, asaladito. Ahí mismo, esperando un carro ahí para llevarme en la Betulia, yo veía como nublado. Le dije yo al muchacho, le dije, me está yendo como la vista, me está yendo como nublado la vista. Y uno espera que en el primer carro que venga mismo lo mandamos al hospital a Betulia. Cuando en esa venía una volqueta del departamento.
Y a mí le puse la mano, ¿qué le paró, hombre? Que me picó una culebra y necesito ir ligero al hospital a Betulia. Y a mí me rampó al hospital arriba a Betulia. Cuando llegué a dar, me dije, hombre, camine, y me acostaron en una camilla. Y entonces me estaban poniendo suero y todo eso. Cuando dije un médico, ay, hombre, ese muchacho hay que mandarlo a Concordia, está muy mal. Y dije, yo voy a ir a Concordia, no, esto es muy difícil. Y en un descuido me quité esa manguera de la cola y arranqué. Arranqué, para abajo, para el parque, ya cogí un taxi y dale derecho para acá. Y hombre, ¿qué te pasó en esa mano? Y le dije, que me picó una culebra. Y allí no le hacen nada a uno, le ponen suero, que me iban a mandar que para Concordia. ¿Y por qué se vino, hombre? No, 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 no. Vine aquí. ¿Y sabe quién me curó? Carlito Montoya. Él llegó, me chupó toda esa sangre mala, me puso un canturrón, me mandó un poco de baño y dijo, me curó. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión, nuevamente con Don Humberto. Los esperamos.